Buenos días. Aquí ya tenemos la rifa del caso programada para que se vayan a mi página en el link de donde pongo las recetas. Ahí va a estar la página para ganar el caso. Otra cosa, lo que quiero es que ustedes confirmen, porque está en rojo. Tienen que confirmar cuando ponen su correo electrónico. Ahí va a decir confirmado y lo confirman para que se haga verde como está aquí, miren. Si bien, todos están rojos porque no lo están haciendo bien. Confirmen, confírmenlo y mírenlo por favor y confírmenlo para que se quede registrado. Tiene que quedar en verde, así como está este, miren. Verde. Ya, señores, señoras, bendiciones, un cafecito otra vez, miren, ahora no tengo cervezas. Les traigo una receta rápida y fácil, estilo severiano como siempre. Ya ve que, pues sí, hago carnitas muy seguido, aquí nos gustan las carnitas. Me sobraron estas carnitas y se me ocurrió hacerles unas tortas ahogadas estilo severiano. Como a mí me gustan, porque sí las hacemos, ok. Yo compré este pan porque la torta ahogada lleva un pan especial que aquí no lo podemos conseguir. Entonces yo me compré este panecito que lo voy a usar para las tortas. Este pan que está aquí, miren, para que lo miren. Este, aquí está para que lo vean cómo se llama. Este es el que voy a usar para las tortas. Entonces lo que voy a hacer, este panecito lo voy a poner en el horno que se toste, un poquito tostado mientras... Tengo la salsa, nomás le voy a echar las puntitas, miren. Y de aquí voy a hacer 4 tortas. El cuchito no está muy bueno este. 4 tortas ahogadas que van a quedar bien fregonas, señores, señoras. Se me tiró el chip, miren. Pero les voy a explicar yo, aquí está el pan, que pues voy a sacar 4 tortas. Les voy a explicar yo mi salsa, cómo la hago. Yo mi salsa la hago para que puedan comer mis hijos, mi hija. La salsa la voy a hacer junta con el chile, con el jitomate, el ajo y la cebolla. Toda junta para nomás meterla así. En otros lugares hacen la salsa del chile aparte y luego la salsa de tomate aparte para que si la quieren muy enchilosa o menos chile o... Yo lo voy a hacer junto para que la salsita esté enchilosita y nomás la metas y sale, le echas una cucharadita arriba con su cebollita morada y ahí va a estar. Entonces aquí se las vamos a enseñar cómo la vamos a hacer. Por lo pronto vamos a cocer, vamos a cocer estos 5 jitomates, mira. Ahí está. Le voy a echar estos 2 pedacitos de cebolla. Estos 2 ajitos, mira. Le voy a echar orégano, una cucharadita, o la mitad de una cucharadita. Como 6-7 clavitos. Media cucharadita de cominos, mira. Esto los voy a poner a cocer. Como... yo pienso como medio litro de agua. Vamos a ponernos a cocer. O le voy a echar sal de una vez. Salecita al gusto, señores. Una cucharadita, miren. Sal al gusto. Y después ya lo prueban. Ya cuando está, ya lo prueban. La vamos a poner a cocer. Aquí. Aquí ya tengo los frijoles fritos para las tortas. Para las tortas ahogadas. Y estas son mis carnitas. Las que nos sobraron. Y de aquí vamos a sacar las 4 tortitas. Estos chilitos los voy a poner a asar un poquito, a conar, y luego lo voy a echar a cocer a la olla. Punto. Va a saber un poquito enchiloso para que puedan comer los niños, porque pues regularmente están muy enchilosas. Entonces, le voy a poner cebolla morada, tengo cebolla morada. Ya cuando estén, se las vamos a enseñar. Bueno, señores, señoras, aquí tenemos ya el bolillito cortado, miren como ven. Así,
Las carnitas las vamos a poner en el horno para que se calienten bien calientitas. Aquí a 350, miren. Ahí está. Luego vamos a poner el panecito. Este ya está hirviendo como 2 minutos, 3 minutos, pero lo vamos a apagar. Y aquí ya le voy a echar los chilitos, miren. Estas son tortas ahogadas caseras, como a mí me gustan, porque no quiero hacer el chile aparte y luego esta salsita que queda la puedo usar en otras cosas que vamos a que comemos, unos taquitos dorados, unos taquitos de pollo doraditos o de carne, de carnitas, igual se pueden hacer también. Ok, lo que voy a hacer, voy a sacar los jitomates para pelarles, para quitarles la cáscara, es lo que voy a hacer. Entonces los voy a poner en un plato. Los voy a sacar para pelarlos, quitarles la cascarita y ya después molerlos. Miren, ahí está caliente. Como vieron, ya puse los chiles. Ahí está. Además, tengan mucho cuidado, ¿ok? Porque está caliente. Miren, ahí puse los chilitos. Va a estar buena la salsa, no va a estar enchilosa, va a estar rica para comer. Ahí está. Entonces, esto lo voy a pelar, miren. ¿Ven? Está caliente, nomás ustedes tienen que tener mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Pero es fácil, miren. Ahí está. Entonces ahora va para atrás. Me faltó pelar este. Pero miren, se le quita fácil, ¿ven? Ahí está. Como ya les dije, este es un de este casero. Le voy a quitar eso que se mira feíto, el tomate. Se mira feíto ahí, el tronconcito. Miren. Es que se mira feíto ahí. Ahí está. Lo voy a dejar que se enfríe un ratito mientras puse las carnitas a calentar. Y ahorita lo vamos a moler. Ahorita les enseñamos cómo. Le saqué los chilitos porque ya se remojaron. Eso los voy a moler aparte, porque necesita que estén más moliditos. Esto lo voy a echar aquí. Pero voy a guardar poquita agua para los chiles, para molerlos, miren. Para moler los chiles y esto lo voy a echar aquí todo. Todo junto. Ahí está. Ahora aquí voy a moler. Chequeala. Que no quede tan molida, que quede espesita. Ahí está. Así nomás quedó. Entonces lo que vamos a hacer aquí, le vamos a echar poquito aceitito de aguacate, señores. Nomás poquitito. Y lo vamos a poner a guisar un poquito, que hirva. Unos 5-8 minutos. Que hirva. Ahora vamos a echar los chilitos. Los vamos a poner bien moliditos. El chile mucho lo hacen aparte, como ya les dije, ok. A mí me gusta hacerlo así. Lo voy a colar aquí, miren. Y van a hacer unas tortas ahogadas medianitas de chile, no tan enchilosas, no tan ricas, para que puedan comer sus niñitos, no los niños chiquitos, ¿sabes? Pues ya los niños grandecitos, medianitos.
Ahorita la vamos a probar a ver qué le falta. Ahí está. Entonces aquí, mira, casi ya mero está. Miren nomás qué sabrosa salsa. Vamos a dejar que se hierva un poquito más. La verdad, está en su mero punto de chilito. En su mero punto. Está bien sabrosa, señores. Vamos a echar un poquito de sal. Al gusto. Les va a gustar esta salsa. Salsa torta ahogadas estilo severiano, señores. Ya tenemos las canitas, miren. Aquí esta la vamos a dejar que hierva. Allá casi ya va a empezar. Unos 8 minutos. Vamos a poner las tortitas aquí. Ahí están las canitas, miren cómo están quedando. Estas las vamos a poner así. Y le voy a apagar al horno, porque si no se me tosta mucho. Quiero que esté al mismo tiempo de la salsa. Bueno, aquí ya lleva los 8 minutos hervidos. Ya la vamos a apagar. Y miren, así quedó la salsa. Ahí está caliente. Miren nomás. ¿Ven? Así quedó la salsita. Como ya les dije, ya es 3 veces, ¿eh?, con esto. La salsa de chile de árbol la hacen aparte. Y la salsa de tomate aparte. Yo le eché junta, porque ahí voy a meter mis tortitas y luego voy a echar arribita, le voy a poner cebollita y vas a quedar bien fregonas. Bueno, ya vamos a empezar a hacer las tortitas. Vamos a poner esto aquí. Parece que está caliente. Vamos a poner este aquí nomás para que no se me vaya a quebrar mi piso. Miren. Y vamos a traer las tortas. Vamos a hacer las tortas. Este cuchillo no me gusta. ¿Qué voy a ocupar? Voy a ocupar este cuchillito. Ahí está. Bueno, deja, saco. Ya ven que yo esto muy rápido así. Miren nomás mis carnitas. Mejor agarro uno correcto, miren. Aquí tengo toda la mano, nomás que pues no. Ya ven, miren nomás las carnitas, qué chuladas quedaron, miren. Para que las pongan así, cuando hagan carnitas, las guardan, o las pueden hacer. Aquí están las tortitas, miren. Está tostadito y calientito el bolillito. Voy a hacer, no las voy a hacer todas, nomás voy a hacer una para mí y una para mi hijo. La otra, no sé, las voy a guardar. Vamos a empezar. Como ya les había dicho, ¿cuál que es? ¿El más grande? Ándale, pues. Miren, vamos a echarle sus frijolitos, miren. Embarradita de frijoles fritos. Estilo severiano, ahí tengo mi receta de frijoles fritos. Miren. Este va a ser para mí. Miren. Ahí está. Aquí, ahora sí, miren. Vamos a partir las carnitas. Miren nomás, qué chulada de carnitas, miren. Como ustedes las quieran partir, ok. Miren nomás. Miren nomás. ¿Eh? Miren nomás. Ahí está, vamos a partir. Tengo mis manitas lavadas, ok. Miren nomás, qué bonitas carnitas. Ya se me hizo agua la boca, señores, señoras. Miren nomás. Ahí está. Vamos a echarle un poquito más. Vamos a cerrarlas así un poquito, miren.
así un poquitito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a meter, teniendo las tenazas aquí, las vamos a meter en el chilito, miren. Por eso les llaman tortas ahogadas. ¿Sí ven? Unos 3, 4 segundos, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a sacarlas. Vamos a meter esto bien. Déjenla acomodo bien esto porque... Ya nomás, morro. Ahora sí, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Miren nomás. Así van a quedar las tortitas. Entonces, pues vamos a picar su cebollita moradita, miren. Poner así, poquito. Así, un poquito. Ponerle su limoncito. Y ahora vamos a echarle su salsita arriba, miren. No necesitaba yo echarle salsa, hacer la salsa diferente, ven. Que a mí me gusta esa salsita de sala después para unos taquitos dorados, unos... Miren nomás, qué chulada. Esas tortas... Vamos a hacer esto a un lado porque vamos a sacar el videíto. Y así quedaron las tortitas ahogadas estilo severiano, señores, miren. Esta es la de mi hijo, esta es la mía. Miren. Entonces ahora le vamos a echar su limoncito, miren. Miren nomás. La verdad, que sí está bien buena esa torta. Acuérdense que son tortas caseras estilo mío, ¿ok? Miren nomás. Su cebollita morada. De verdad, quedaron bien ricas. Están un poquito enchilosas, pero no mucho. Como ya les dije, los niños pueden comer. Miren nomás. Quedaron sabrosas, la mera verdad. Díganme para si no se ven chulas mis tortas ahogadas. A que ustedes se las avienten y ahí estamos. Muchas gracias por su apoyo y no se olviden suscribirse y su like. Que Dios me los cuide a todos. Bendiciones para todos. Ya vamos a almorzar yo y mi morro. Thank you. Las hicimos en la mañana, por eso es que vamos a almorzar unas tortitas ahogadas. Gracias. Que Dios me los cuide.